noches, muy bien, contento de estar acompañando a nuestro buen amigo Gerardo Aguirre, 50 años de vida y también de una labor incansable en el medio periodístico, de cual le reconocemos no nada más aquí en León, en Guanajuato, yo creo que ya con reconocimiento de la organización. Nos da mucho gusto, es un gran orgullo para el periodismo y para los guanajuatenses. ¿Qué importancia tienen este tipo de reconocimientos que no solo se le hacen a la gente de espectáculos, sino también deporte, cultura, todo lo que conlleva? Bueno, y acompañado de ellos, 50 años, como cada año, Gerardo hace la entrega de reconocimiento. Gente que ha destacado en el ámbito artístico, que ha destacado en la cultura, en la política, etc., en la labor social. Yo creo que esto es muy importante, los reconocimientos siempre ayudan, ¿no? A reconocer a aquellos personajes que en la vida diaria hacen la diferencia y cambian para bien en la sociedad. Entonces, enhorabuena, son los líderes positivos que necesita nuestro país, que necesita nuestro estado y obviamente la sociedad leonesa. Enhorabuena, porque la revista Q cada año lo sigue manteniendo para bien de la sociedad. Muchas gracias, señor Miguel Márquez Márquez. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes, muy amables.